Tangana, y por poquito, dale que no soy yo, aquí tu hermano, tu amigo, tu brother, el hijo de Doña Mélida, Hugo Sabinovich. Esto hay que escucharlo. Vimos en el famoso Super Tazón, en el Super Bowl, vimos a Dwayne Johnson, The Rock, abrir el espectáculo más grande que el mundo del fútbol americano tiene, que es WrestleMania. Ahí estaba The Rock con frases de su carrera en la WWE. No era Dwayne Johnson, el actor mejor pagado de Hollywood. En ese momento era The Rock. Y ha seguido utilizando en sus redes y en las redes sociales, ha seguido utilizando frases que están marcando, como cuando tú escondes los huevitos de Pascua y das como unas claves para que los niños lo encuentren. Creo que The Rock y la parte creativa, me imagino que Vince McMahon, han estado ejercitando la curiosidad del ser humano. Y es que a ti y a mí nos gusta, y más cuando somos gente de lucha libre, pues nos gusta todas estas cosas. Y verlo en el Super Bowl con la pose de The Rock, hablando frases de WWE, la carrera que fue catapulta para llevarlo a Hollywood a ser el actor mejor pagado, productor, su compañía de hacer películas, de series de televisión, pues esto está indicando, según todos los indicios, de que Dwayne Johnson será una gran atracción en WrestleMania 38. Paso a paso, él está dando esas claves como los huevitos de Pascua. Creo que con lo de Stone Cold, con esto de Dwayne Johnson, The Rock, y con lo que van a seguir construyendo hacia las dos noches de WrestleMania, ya de por sí es algo brutal. Sabemos también, escucha esto, que Bad Bunny es luchador, es WWE ya, es un luchador contratado. Si tú sumas a Stone Cold, a The Rock, que todo parece indicar que va rumbo a WrestleMania, y tú le añades una posible presentación de Bad Bunny en WrestleMania, estamos hablando, puedes decir Star Power, puedes decir Fuerza Estelar, puedes decir un producto brutal. Hay que decirlo, si tú pones a Dwayne Johnson oficialmente ya, The Rock, en WrestleMania 38, wow, brutal, puedes oler lo que The Rock y Vince están cocinando. Esto va a estar brutal, brutal. Esa es una noticia de alegría, de mucha alegría. También tengo que decirte otra cosa. Me he enterado de una noticia triste, horrible. Tiene que ver con alguien de la WWE muy querido por nuestra gente. No puedo irme con la noticia hasta que yo la verifique. Estoy 100%, pero una de las cosas que el presidente de Lucha Libre Online, mi brother, mi hijo espiritual, Javier González, a todos nos ha indicado, busca fuentes y colabora los datos. Y esto es tan brutal. Siento tristeza y espero mañana, 11 horas del este de los Estados Unidos, 11 de la mañana, vengo con una noticia que te va a dejar en shock. Te va a dejar en shock. Mañana a las 11 de la mañana voy a darte una noticia que te va a dejar en shock. Ya estoy triste, pero Lucha Libre Online no tira nada a menos que te dice las fuentes, y estoy casi 100% seguro, pero es tan triste esta noticia que tengo que esperar hasta mañana. Tengo que esperar hasta mañana porque lo que puede pasar va a ser algo que nos va a dejar a todos consternados. La Roca es una buena noticia. WrestleMania 38 parece que es el camino de The Rock, de Stone Cold. También te dije por encimita, no te sorprendas con Bad Bunny. Y las historias ya principales, 100,000 personas en cada noche. Pero mañana el mundo va a ser sorprendido, 11 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. Una tángana y por poquito.